estamos ya. Botando todo el estrés. Parece que hace un poco de frío. En esta oportunidad estaremos paseando por el alrededor del anexo de San Miguel de Curis, ya que por la pandemia no podemos estar del todo en aquel hermoso pueblo. Hola mi gente, ¿cómo están? En esta oportunidad nos encontramos en Huancavelica, en el anexo de San Miguel de Curis. En esta oportunidad quiero mostrarles un poco sobre las costumbres que se realizan en esta comunidad. Y así que, síganme. Vamos a mostrarles un poco de su actividad que se realiza aquí, y una de sus actividades es el criadero de vacas, como pueden observar. Ahora nos toca hacer una caminata por los valles de San Miguel de Curis, ya que no podemos ingresar del todo al pueblo. Nos toca disfrutar de cada maravilla de su naturaleza y su paisaje. Ya, a ver. Allí ya hecho, y me nadie que se entiche. Acá paseando con mi amigo Pepe Valderrama, viene de allá del distrito de Atalaya, de la región Ucayali. Amigo, unas palabritas, ¿qué te parece este lugar? Bonito acá en la sierra, pero mucho frío hace acá. Saludos también para la familia Valderrama allá en Atalaya. Bien, qué pronto para allá. Muy pronto nos estamos yendo por allá, por Atalaya, ya está todo este de acá. Ah, muchacho, vamos, que falta poco. Vamos, Eli, vamos. De relax, olvidando la situación de hija. Vamos con dirección a la zona arqueológica de San Miguel de Curis. Carmen. Un amigo que nos visita de Ucayali, Ucalpa. Vamos a atarme.
video graba, chavo. ¿Estás diciendo eso? Bueno, aquí escapando, ya que nos agarró la lluvia, escapando porque nos estamos mojando. Vamos a buscar algo por ahí. Bueno, nos estamos corriendo de la lluvia. Nos chapó la granizada. ¡La granizada! ¡Ah! ¡Oh! Nos agarró la lluvia, pero nosotros contentos, porque una alegría, tremenda. Alegría para acá, la lluvia es bendición para acá, para esta parte de la sierra, es bendición de Dios. Como podemos observar, nos ha agarrado la lluvia y no hemos llegado al destino, que era tarde. Como podemos ver, San Miguel de Cures en plena lluvia, emocionante, la bendición de Dios. Unas palabras antes de dejar San Miguel de Cures. Bueno, que no estamos dejándonos por todo completo. De todas maneras, vamos a seguir regresando en cuanto se dé la oportunidad. Gracias bien a toda la gente que nos han recibido de buena manera. Y estaremos regresando, como le digo, en otras oportunidades. Que de repente para quedarnos por más tiempo aún. Claro. Viendo cómo vamos a ir. Gracias, gracias a todos. Un saludo. Saludos a todos los sanmiguelinos. Acá. Oye, mándame la luz por mí y yo te mando por mí.